comentar que desde hace un año, efectivamente, cuando decidimos, desde que egresó la primera generación, pues decidimos solicitar la autoevaluación ACIES, precisamente para cumplir los estándares de calidad que nos piden a nivel nacional y que la licenciatura en Cultura Física y Deporte pues esté dentro de estos programas educativos avalados por CIES, que es un organismo importante y que nos garantiza y nos acredita como una institución de prestigio, de calidad a nivel nacional. Y ya teníamos un año trabajando, todo lo que tiene que ver con la recabación de la información para todo el proceso de autoevaluación lo enviamos y nos dieron fecha para regresando este ciclo escolar, del cual pues llevamos a cabo toda esta semana pasada todo el proceso de autoevaluación, donde participaron obviamente nuestros alumnos que cursan, se llevó a cabo de manera remota, comentarlo, y se entrevistaron alumnos, docentes que están actualmente en la licenciatura, egresados de la primera y segunda generación, empleadores, en donde ya nuestros egresados están trabajando, están ejerciendo su práctica laboral, y a un personal de apoyo. De tal suerte que nosotros tenemos y creemos que es un balance positivo toda la información que se llevó a cabo, donde dimos muestra pues de toda la radiografía de la licenciatura en todos los sentidos, en 13, en 12 carpetas exclusivas de información que tiene que ver desde los alumnos hasta infraestructura y todo lo que implica el proceso. Entonces, afortunadamente creemos que hicimos un trabajo bien, de manera positiva, de acuerdo a un balance que hicimos de manera general, y esperamos los resultados. Sabemos que este Comité de Ciencias, Artes y Humanidades, que es quien nos evaluó, pues está muy saturado, es muy solicitado a nivel nacional. Entonces, ellos van a hacer la revisión seguramente para que luego el comité dictaminador determine los resultados de nuestro programa. Y de entrada decir que ya hemos ganado mucho, independientemente del veredicto, hemos ganado. Sabemos que hemos hecho un buen trabajo en la licenciatura y que no nos queda más que apostarle a la proyección de un programa educativo de calidad, donde realmente haya viabilidad en el programa y que tenga certeza y que tenga esta pertinencia que ocupa dentro de la licenciatura, dentro de la universidad y a nivel del estado de Zacatecas.